Hola chicos, muy buenos días. Buenos días, profesor. Hola, buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron el día de hoy? Ombliguillo de la semana. Muy bien, qué bueno. Ok chicos, voy a pasar lista. Luego me llama la atención porque se me olvida. Okay. Abner, José. Presente. Abraham. Presente. Alexia. Presente. Alexis. Presente. Alexis Soto. Ana Valeria Esquer. Presente. Carlos Cornejo. Carlos Damián. Cifuentes. Celia Fernanda. Presente. Crista. Daniel Alejandro. Presente. 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 Sí, ya te tomé asistencia, Crista. Diego Emiliano. Presente. Emiliano. Presente. Profe, presente. Aquí estoy, Cifuentes. No me ha funcionado el Teams. Ahora sí ya. Emad. Presente. Fausto. Presente. Gael. Presente, dijo Gael, ¿no? Sí. Ah, presente. Ian. Ilen. Presente. Itzel. Presente. Jesús Andrés. Presente. Juan Manuel. Presente. Kevin Antonio. Lesbia. Presente. Natalia. Presente. Paola Verdugo. Presente. Raúl. Presente. Saúl. Stephanie. Presente. Valentina. Presente. Vanessa. Presente. William. Presente. Y Sidney. Presente. Profe. Hola, soy Madrid. Es que no me podía unir por el internet. Ah, ok. Profe. Dígame. Lo oigo. Es raro. No me mencionó por... No me mencionó. Pero es que ¿sí? Mi internet estaba fallando. No, sí te mencioné. Ah, ok, presente. Es que lo que pasa es que cambié datos a... No, cambié de internet a datos. Ah, ok. Ok, entonces pues ya seríamos todos, ¿no? Muy bien, ahora sí chicos, pues el día de hoy iniciamos con el segundo parcial. En esta ocasión nosotros vamos a hablar sobre, pues, qué es la cultura en sí, qué cosas involucra la cultura, qué significa la palabra cultura, si existe algún significado unitario, o sea, algo que de manera mundial todos estemos de acuerdo, lo que involucra la cultura y lo que es, lo que significa.
En esta unidad también vamos a ver, pues, la diversidad cultural. Vamos a tratar de entenderla. Y digo tratar de entenderla porque en realidad el entenderla en sí nos cuesta muchísimo tiempo y muchísimos años, ¿no? No es como que, ah, sí, lo veo en una clase y ya me quedó clarísimo, ya lo entendí y soy capaz de respetar las diferencias culturales. Claro que no, o sea, no es inmediato, no es mágico tampoco. Pero es importante que sepamos que existen las diferencias culturales. ¿Y por qué existen? Porque en muchas ocasiones nosotros, muchos de nosotros hablamos desde nuestro privilegio. ¿Qué quiere decir hablar desde un privilegio? Bueno, es que muchas veces, y les he venido diciendo esto desde que iniciamos la clase, muchas veces nosotros no tenemos conciencia de que nuestra realidad es diferente a las demás realidades, que existen muchísimas realidades y que a lo mejor para mí puede ser muy sencillo decir, ah, no, pues es que ya otra vez como la pandemia es un problemón mundial, yo creo que hay que cerrar otra vez todo. Y sí, muchas veces sí se necesitan. Eso suena muy lógico, porque pues cerrando todo y restringiendo todo, pues la gente se puede quedar en su casa. Y pues así es como más rápido se termina el contagio. Sin embargo, ¿qué hay de esas personas que pues necesitan trabajar? O sea, todos necesitamos dinero para vivir. ¿Y qué hay de esas personas que si no trabajan ese día, pues no comen? Porque pues todos tenemos la necesidad de comer. Entonces, pues ustedes pueden decir, no, pues sí, pero pues ¿qué tiene que cierren una semana? Es que no, existen muchas realidades muy diferentes a la de nosotros. A lo mejor si nuestros papás no trabajan una semana, pues no pasa mucho, ¿no? Nada más le disminuimos a nuestros gastos y ya con eso es suficiente y nos podemos ajustar. Pero hay otras familias que no es así. O la cuestión del agua, por ejemplo, nosotros podemos decir en Mexicali, nosotros tenemos muchísima suerte, porque siempre que abrimos el grifo del agua, sale un montón de agua. A menos, incluso, fíjense, las personas que no pagan el agua, le ponen un reductor, pero nunca se quedan sin agua, jamás. Sin embargo, si nos vamos a la cuestión de acá a la zona costa, Ensenada y a Tijuana, pues hay días donde la gente se queda sin agua, 1, 2, hasta 3 días sin agua. Y ustedes pueden decir, ay, pues que compren un Rotoplas. Pues sí, la gente que puede comprarlo lo va a comprar, pero ¿y la que no? Porque pues un Rotoplas no te lo regalan, te cuesta bajita la mano unos 1,500, 2,000 pesos. Profe, el Rotoplas es el tinaco, ¿no? Sí, así es. Ah, ok. Entonces, en Mexicali, ¿cuántas familias tienen tinaco? Pues muy poquitas, a lo mejor. Muy, muy poquitas. Yo creo que casi ninguna. Porque Mexicali no se ocupa. Y porque en Mexicali tenemos una muy mala cultura del cuidado del agua. Porque como siempre tenemos agua, nunca hemos tenido esa necesidad. Ni siquiera hemos pensado en quedarnos sin agua. Entonces, pues básicamente esta unidad es para entender las diferencias y para entender por qué las cosas funcionan como funcionan en otras partes del mundo o incluso en otras regiones de nuestro país y por qué es indispensable que estas diferencias sobre derechos y deberes y obligaciones. Entonces, hay que entenderlo ahora sí en la práctica. Y hablábamos de tolerancia, pues vamos a medir nuestra propia tolerancia en este parcial. Como proyecto, ya sé que acabamos de salir de este parcial y ya estoy hablando del proyecto, pero nada más es para que se ubiquen. En este proyecto que vamos a trabajar, lo vamos a trabajar de manera individual y vamos a usar toda nuestra creatividad. Claro, algunos compañeros pues son más artísticos que otros. Yo me incluyo entre los no artísticos. Y ahora sí que vamos a echar a andar nuestra imaginación
así como Bob Esponja. Y lo que vamos a hacer en esta ocasión es vamos a hacer una réplica. Vamos a hacer una réplica humana de todavía no lo decido si va a ser específicamente de obras de arte o una réplica de algún otro tipo de expresión cultural. Y con expresión plastina, profe, ¿cómo? No, humana. Ustedes se van a caracterizar. Ah, ok. Ah, yo creí que lo íbamos a dibujar. No, se van a caracterizar. Entonces, pues sí, de eso se va a tratar el proyecto y va a ser un proyecto individual, obviamente, ¿no? Entonces, déjenme afinar bien los datos, qué es lo que vamos a hacer y pues hacer la escala estimativa. Les recuerdo que la escala estimativa está diseñada o son diseñadas porque los productos finales no son los mismos. Entonces, eso va a calificar cosas lo más objetivo posible, como a lo mejor que determinar que tiene los colores exactos, o a lo mejor determinar que si le da un aire, que si se parece, ¿no? Cosas así como lo más objetivo posible dentro de la subjetividad. Entonces, para que luego no digan, no, maestro, pero es que pues yo no maquillar, o yo no pude comprar las pinturas, o yo no pude, no sé. Ahí sí no va a haber pretextos, porque a final de cuentas voy a calificar, pues sí, su nivel de creatividad. Si yo no alcancé a comprar pinturas, pues a lo mejor yo le pedí ahí a mi hermana prestado algo, o le pedí a mi hermana que me maquillara, o no sé, algo, ¿no? O ahí nosotros con lo que tengamos en casa, no es necesario salir a comprar cosas, ¿eh? Tampoco les estoy diciendo que vayan y se renten un disfraz ahí en la tienda de disfraces. No. Ustedes replicar con lo que tienen, así. Ahora sí que todo hecho en casa. Y pues vamos a aprovechar aquí, ya estamos en Halloween, bueno, que estamos durante las fiestas de Halloween. Y yo sé que no es parte de nuestra cultura, pero pues básicamente sí, porque somos frontera, ¿no? Y todo se nos pega, lo bueno y lo malo. Así es que, pues estén atentos a lo que les voy a decir para que tengamos la instrucción precisa y ya nos vayamos dando una idea qué es lo que vamos a realizar, ¿no? Pero de entrada sí les digo que sí estoy contemplando que sean réplicas de obras de arte. Y ya veré yo si caben otras expresiones culturales, que lo más probable es que sí, pero voy a determinar cuáles expresiones culturales podrían replicar ustedes de manera física. Entonces, ahora sí, empiezo con la clase del día de hoy. Bueno, la manera en que nosotros vamos a empezar el día de hoy la clase, para poder entender, ahora sí, de todo lo que la maestra está hablando, les voy a pedir de favor que se vayan a la sección de tareas y hay una actividad número uno, dice actividad número uno, actividad número uno que se llama cuestionario. Si ustedes lo abren, les va a aparecer la instrucción de que basado en el video, este video dura como 6-7 minutos, vayan a responder las preguntas del cuestionario. Este cuestionario de Forms, es un Forms, no necesitan tomarle un screenshot al mensaje final. Si lo quieren tomar la fotografía para que me conste a mí que sí lo hicieron, lo pueden hacer. No es necesario porque a mí me llegan sus respuestas, pero si quieren quedarse seguros de que se mandó, lo pueden adjuntar. Sí se puede adjuntar. Este cuestionario tiene 7 preguntas. Sin embargo, solo 5 preguntas tienen puntuación. Las últimas 2 se necesitan contestar, pero no tienen puntaje. Entonces, no sé si quieran primero ver el cuestionario para que sepan
¿A qué le tienen que prestar atención? Yo creo que sí, primero vamos a... Voy a ver de qué trata. Ajá, lean el cuestionario y posteriormente se ponen a ver el video. Ok, profe. Les aviso que a las 8:35 empiezo a preguntar y estas participaciones van a contar para la lista de participaciones, ya saben. Entonces, a las 8:35, en 20 minutos, abro micrófono y empezamos con las preguntas y respuestas, ¿sale? Que okay, entonces vamos al video y hacemos las preguntas. Así es.
Profe, sí, ya terminé de ver el video, contesto ya el cuestionario, me espero a los demás. No, empieza a contestarlo, por favor. Profe, el número que dice que escribamos, ¿pongo el número o escribo el número, o sea, la palabra? Ah, como gustes. El número o la palabra, da igual. Gracias. Profe, si ya acabé el cuestionario, le doy en entregar, porque se supone que ya viene junto el cuestionario y el video, ¿no? Se supone, pero dale a entregar, por favor. Ah, sí, o sea, me dice trabajo registrado, muchas gracias. Ah, ok, Sí. ya, con eso. Entonces ya le pongo en entregar. Ajá, por favor. Profe, tengo una pregunta. Dígame. Es que la verdad es que yo lo soy como dos veces, pero no encuentro así, o sea, o no sé si es mi cabeza, no sé, pero no encuentro el significado exacto de UNESCO, pero no sé si se refiere a las siglas o a qué es la organización en sí o qué, cuál es el objetivo. Ah, ok, ya te entendí. No, con las puras siglas es suficiente. ¿Qué significan las siglas? Ok, gracias, profe. Nada. Profe, con las respuestas que vamos a sacar aquí, vamos a hacer una, ahorita vamos a hacer preguntas aquí en clase. Sí, o sea, lo que acabaste de ver, vas a contestar el cuestionario y vamos a continuar con la dinámica de en base al cuestionario para que puedan participar. ¿Sale?
Ok, ahorita le envío el cuestionario. Sí, por favor, sí, di. Sí, ya nada más, ya terminaste el cuestionario, nada más dale a entregar. Por fin.
Profe, al mencionar las convenciones, ¿se ponen los nombres completos? ¿Sabes qué? Con que pongas la idea principal, o sea, porque hay veces que se nos van a pasar y vamos a tener que estar pausando y pasando. Con que pongas como de qué se tratan las convenciones, a qué se refieren, eso está bien. Okay. No sé si te contesté tu pregunta. Sí, sí, gracias. Ok. Maestra, entonces no pasa nada si no escribimos todas. Es que de las que yo me acuerdo no son todas, creo. Ah, sí, no te preocupes. No es como que todas, sino hay que tener como nada más una idea de cuáles. Pero bueno, ahorita ya vamos a empezar a revisar en unos 2 minutos. Profe, si terminamos, ¿lo enviamos o nos esperamos a revisar respuestas? No, envíenlo, Natalia, porfa. Profe, ¿vamos a revisar respuestas de este cuestionario? Sí. ¿Puedo participar? Sí, vayan levantando la mano. Ya los que quieran participar, vayan levantando la mano, porfa. Gracias. Maestra. Dígame, dígame. Ah, le iba a decir que si yo podía participar en una pregunta. Ah, pero pues no sé ya. No, ya levantaron la mano y aquí conforme la van levantando eso es lo que voy a preguntar, pero no te preocupes. Ok, está bien. Profa, cuando dice cuáles son dichas convenciones, si llegué a poner el nombre de todas las Ajá. convenciones, ¿está bien así o se tiene que poner algo más? No, está bien así. Ok, está bien. Y cuando dice cuántas convenciones ha realizado, ¿nada más ponemos el puro número? Sí, así es. Ya sea con número o con letra. Ok, gracias. Nada. Un minutito más y ya empezamos, ¿sale? Ok, chicos, empezamos con la pregunta número 1 y mi participante número 1 es Checo. Ok, Juan Manuel, ¿nos puedes compartir, por favor, tu respuesta número 1? ¿Dónde? Sí, la número 1. Uh-huh. ¿Qué es la UNESCO? Ajá. Yo puse lo que es las siglas y un poco relacionado. Es Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura, uh-huh. que se dedica a defender las culturas del mundo en general por medio de cuidados hacia... Espera, es que se me quitó. Por medio de cuidados hacia las... Espera. Se movió.
Ah, por medio de cuidados en diferentes medios hacia la cultura. Perdón, okay. Se me había... Ok, no, está bien. Ok, jóvenes, hay que entender esto. La UNESCO, pues, pertenece a las Naciones Unidas. Vamos a decirlo que es como una rama o una área dentro de las Naciones Unidas. Y como sabemos muchos de nosotros, las Naciones Unidas se crean a raíz de la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo tuvo un cambio enorme, tanto de pensamiento social como incluso de división división política, ¿no? Vamos a decirlo así. No me refiero a la geográfica únicamente, sino, pues sí, a la que tiene que ver con el pensamiento social. Se forman dos bloques, ¿no? Que ahorita todavía existen. El bloque comunista y el bloque, el bloque, se me fue el nombre, al que pertenece Estados Unidos, ¿no? Que son los capitalistas. Entonces, pues básicamente el capitalismo triunfó el mal, vamos a decirlo así, desde mi perspectiva. Aunque cualquiera del capitalismo del comunismo, pues no tienen, solo son pensamientos sociales y además tienen que ver con la economía y, pues a final de cuentas, somos humanos y siempre existen defectos dentro de estos sistemas políticos y económicos, ¿no? Pero nos vamos a basar dentro del pensamiento social. Y el pensamiento social sí está relacionado con la economía también, ¿cómo es que no? Entonces, a raíz de la Segunda Guerra Mundial, donde muchísimos países participaron dentro de ella, pues nos dimos cuenta que no estaba chido estarnos atacando de una nación a otra, estar discriminando, ¿no? También de una nación a otra, y pues se llega al acuerdo tanto de crear algo llamado Declaración de los Derechos Humanos, como también dar por hecho esta unión, o a raíz de esta unión, de que debemos de proteger, pues no nada más a la comunidad que vive dentro de un país, sino lo que hace la comunidad. Tiene que ver entonces con su cultura, ¿no? Y pues la cultura abarca muchísimas, muchísimas áreas. La educación, tiene que ver la música, la gastronomía, el arte, la danza, no sé, incluso los hábitos, costumbres, tradiciones, el lenguaje, etc., ¿no? Entonces, pues por eso se crea la UNESCO, y la UNESCO pues se trata de salvaguardar estas partes de la cultura, sobre todo está enfocado a la cultura y a la educación, ¿no? Ok, siguiente, Natalia, pregunta número 2. ¿Leo la pregunta? Sí, por favor. Según el video, ¿qué declaró la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad? La diversidad cultural. Así es. La diversidad cultural forma parte del patrimonio... Ah, no te deje enviar el formulario. Se supone que cierra a las 8:45. ¿No te faltó ninguna pregunta? Ah, pues a lo mejor la habías mandado antes. Bueno, ahorita veo qué onda con eso. Pero bueno, qué bueno que me mandas aquí la evidencia. Ok, les decía, ¿se considera patrimonio cultural de la humanidad? Porque, ¿alguien sabe en qué consiste el patrimonio cultural de la humanidad? ¿O a qué nos referimos con patrimonio cultural de la humanidad? ¿Qué se imaginan que es? Yo, profe. Yo. A ver, Itzel. Pues según yo, patrimonio cultural es todos aquellos bienes materiales e inmateriales que son indispensables para el desarrollo de la humanidad o que son lo que reflejan lo que hemos avanzado y pues son necesarios para
Pues porque es lo que nos define como humanidad, pues es todo lo que hemos hecho, que las mayores aportaciones que hemos brindado al mundo, vaya. Así es. Entonces, pues básicamente nuestra cultura forma parte de, ¿no? Y por eso es precisamente que es importante preservarla. Y pues no es sano tener solamente una opción o dos opciones, sino la variedad de opciones culturales que nosotros podamos tener, a la que nosotros podríamos tener acceso, ¿no? Ok, Fausto, siguiente pregunta. Profe, ¿leo la pregunta completa o nada más la respuesta? La pregunta y la respuesta, por favor. Ok. Dice, según el video, ¿por qué es importante la diversidad cultural? Uh-huh. Yo le puse, constituye el patrimonio de la humanidad. Ok. Paola Verdugo, ¿la misma pregunta? Es la 3, ¿verdad? Le puse, sí. Amplía las posibilidades de elección de las personas, es una fuente del desarrollo. Así es. Había varias respuestas, ¿eh? Esas son dos. Stephanie, ¿qué pusiste tú? Puse también que era el patrimonio de la humanidad y que era la clave para luchar contra la pobreza. Exactamente. Muchas gracias, Stephanie. Les decía yo que esta cuestión del pensamiento social y lo que está involucrado, o sea, la cuestión cultural, sí está involucrado con la economía. Para bien o para mal, está involucrado con la economía. ¿A qué me refiero para bien o para mal? Bueno, pues es que resulta, hace un momento hablaba yo sobre capitalismo, resulta que los grandes países que se manejan con el sistema capitalista y los que son primermundistas, en muchas ocasiones se aprovechan de la situación de los países, pues ahora sí que de los tercermundistas, ¿no? Y uno de ellos es algo súper criticado, es la cuestión cultural, algo que se le llama apropiación cultural, que muchas personas dicen, eso es un término como muy nuevo y también está muy ridículo, porque ahora las nuevas generaciones de todo se ofenden. Pues es que no se trata de eso, se trata de cómo tú capitalizas con una cultura que no es tuya, que no te pertenece. Algo tan simple. No sé si alguna vez escucharon el escandalazo que se hizo con una diseñadora, con una casa diseñadora francesa, donde contrataron o subcontrataron a una serie de mujeres mexicanas, mayas, me parece. Mayas o chapanecas, no recuerdo. Pero bueno, igual los mayas se ubican ahí en esa zona, ¿no? El caso es que esta marca de diseño empezó a crear de manera masiva toda una línea de ropa basándose en el tejido, en las formas de los bordados indígenas mayas, ¿no? Entonces, pues básicamente son réplicas exactas de este simbolismo. Y a lo mejor a nosotros nos parece así como que, ay, hombre, pues yo también puedo bordar y yo también puedo hacer flores y yo también puedo hacer esto. Sí, pero no nada más es eso, sino la técnica utilizada se la robaron. O sea, la técnica utilizada durante cientos de años en la zona que les acabo de hablar, que es la península de Yucatán, se la robaron para venderla. Y ustedes me pueden decir, sí, maestra, pero es que ellas también venden sus productos. Sí, pero son productos artesanales, son productos de esa comunidad. No sé si estoy explicando el punto. Profe. El punto. Dígame, Emiliano. Es como, es a lo que le llaman apropiación cultural. Es como cuando la gente de tez blanca actualmente se hace como trenzas, como lo hacen, pues, las rastas. Son trenzas, las que se hacen desde el cuero cabelludo, pues que
dicen que es como apropiación cultural porque lo usan la gente de tez blanca cuando es de la cultura de los africanos, pues. Ajá. Sí, o sea, y porque pierde sentido, ¿no? Digo, a lo mejor allí no lo alcanzamos a entender y decimos, pues es solo cabello. Pues sí, pero esto es producto de la globalización y también es producto de, del capital. O sea, tú estás vendiendo una imagen, estás haciendo dinero con la cultura de alguien más. Y esto podría ser ofensivo o podría ser, pues más que ofensivo, es como un robarse algo, ¿no? Algo que no te pertenece. Entonces, en este caso, sí es algo muy tangible lo de la cuestión del diseño, porque pues no le pertenece a esta persona. Y pues la francesa hizo muchísimos miles de euros, y no estoy hablando de pesos, estoy hablando de euros, y pues a lo mejor a estas artesanas mexicanas se les pagó 500 mil pesos por cada uno de sus vestidos, ¿no? De sus trajes. Entonces sí estamos hablando de un abuso. Y precisamente la UNESCO se trata de proteger esta parte, ¿no? La parte del abuso. Siguiente pregunta, Abner. No sé si todavía estás. Sí, por favor. ¿La leo toda? Sí, por favor. ¿Cuántas convenciones ha realizado la UNESCO para preservar la diversidad cultural? 7 convenciones para preservar la diversidad cultural. Ok, muy bien. Emiliano, siguiente. Sí, dice, ¿cuáles son dichas convenciones? ¿Se las digo todas? Dime 3, porfa. Así, las convenciones de la UNESCO son la Convención Universal sobre Derecho de Autor, que es de 1952 y 1971, la Convención para la Protección de los Bienes Culturales en Caso de Conflicto Armado, que es de 1954, y la Convención sobre las Medidas que Deben Adoptarse para Prohibir e Impedir la Importación, Exportación y la Transferencia de Propiedad Ilícita de Bienes Culturales, que es de okay. 1970. Muy bien, Emiliano. Gracias. Alexia. La misma pregunta. ¿Cuál era la pregunta, profe? La última. La cinco. La de las 7 convenciones, ¿verdad? Sí. Ah, pues yo cuando estaba viendo el video, pues, como habían dicho anteriormente, son 7 y hay una que habla acerca de respetar los pues los objetos que están debajo del agua uh-huh. y pues proteger en caso de proteger los bienes culturales en caso de la guerra. Bueno, son de los que me acuerdo ahorita. Ok, muy bien. Diego, la misma pregunta ya para terminar. Ah, pero digo las que no dijeron. Sí, porfa. Ah, pues Emiliano dijo las primeras 3, entonces dice es el la protección a la cultura. Al cultural inmaterial y la diversidad de expresiones culturales. No sé si falta alguna. No, son todas. Okay. Muy bien, muchísimas gracias. Ok, jóvenes, entonces, pues, les decía, estos temas son los que vamos a hablar durante el parcial y nos vemos la siguiente clase. Jóvenes, se abrieron 2 actividades nuevas. Una es para la siguiente semana, que consta de hacer un mapa mental. El mapa mental se va a basar en la lectura que viene adjunta, pero les repito, esa actividad se entrega hasta la otra semana, a la hora de clase se va a cerrar. A las 8 de la mañana, miércoles, se cierra, ¿sale? Para mañana queda abierta una actividad de participación. Esta actividad de participación, recuerden que no es obligatoria y que no tiene una calificación, o sea, una calificación del 1 al 10, pero cuenta como participación de clase. Estas actividades les decía que pues básicamente cuentan doble en algunas ocasiones cuando ustedes participan en clase con ella o
únicamente pues la hacen de manera virtual. Esto ¿qué tienen que hacer con esto? Tienen que ver los dos videos que están adjuntos ahí y que en Word o en el cuaderno hagan anotaciones sobre los videos o pueden hacer incluso preguntas sobre los videos que podamos debatir. Es decir, que ustedes lleguen a una conclusión después de ver el video y empiecen a hacer preguntas sobre el video que vieron. No quiero las respuestas, únicamente quiero las preguntas que les surjan que podamos revisar aquí en clase. Dígame, profa, Emiliano. Sí. No es por molestarla, pero no aparece ninguna actividad de participación. No, ay, no te escuché. ¿No te aparecen los videos? Un PDF. No, está asignado en tareas. Ah, sí. Yo creo que todavía no les aparece. Yo creo que les va a aparecer como a las 9 de la mañana. Oh, ok, es que nada más me aparece la tarea 1 de qué es la cultura para la siguiente semana. Ah, ok. No, sabes que sí, sigue programada. A las 9 de la mañana ya les va a aparecer. Ahí para que estén al pendiente. Pero sí, sí, tiene que aparecer ahorita a las 9. En efecto, lo programé para las 9. Ok, chicos, entonces pues nos vemos el día de mañana. Bueno, nos escuchamos. Que tengan muy bonito día. Gracias, profe. Adiós. Bye, profe. Bye. Adiós, profe. Muchas gracias. Bye. Adiós.